Pues H2I es una escuela de innovación centrada en las personas. Pertenecemos a la Fundación Diseño e Innovación y a nuestra escuela pues llegan personas de todo tipo que tienen inquietud en aprender y en conocer disciplinas, metodologías y técnicas relacionadas con el diseño estratégico. Nuestro programa principal es un máster en innovación que dura 5 meses. Tenemos una edición en España y otra en Medellín, en Colombia. Aquí llevamos ya 7 ediciones y en Colombia acabamos de terminar la primera. Es un curso 100% becado para los participantes, en los que tenemos el apoyo de unos patrocinadores que nos permiten llevar a cabo este máster. Luego tenemos unos cursos de especialización, como pueden ser el de diseño de servicios o el de diseño de modelo de negocio. Y por último, tenemos formación a medida que hacemos pues, para empresas y organizaciones de todo tipo. Nos gusta utilizar metodologías y diferentes disciplinas que vamos mezclando, hibridando y partimos de algunas como puede ser el design thinking, la resolución creativa de problemas, las técnicas de investigación cualitativa que provienen de la antropología, el diseño de servicios, en fin, que mezclamos una serie de disciplinas que hacen posible que se lleven a cabo luego los proyectos de innovación en base a ellas. Pues en los 8 años que llevamos de trayectoria académica hemos visto cómo crecía exponencialmente el interés por la formación en innovación, debido fundamentalmente a que las empresas y organizaciones han comenzado a cambiar su manera de trabajar, están empezando a transformarse internamente y a demandar más profesionales de innovación. Pues por poneros algún ejemplo, nosotros hace 3 años comenzamos con un curso de especialización en diseño de servicios que duraba 40 horas. Y esta es la demanda que este año ya tenemos 2 ediciones de un curso executive de 92 horas cada uno. Para inscribirse en los cursos de especialización es necesario hacerlo a través de la web h2iinstitute.com y para acceder al máster hay que solicitar plaza que concretamente para el máster de Madrid ha comenzado el día 1 de mayo y haremos una selección de candidatos para conformar un equipo multidisciplinar de perfiles muy variados en los que todo el mundo tiene cabida, desde los que vienen del mundo del diseño hasta los que vienen del mundo de la informática, de la comunicación social o cualquiera de ellos para formar luego un equipo multidisciplinar.